Hola Felipe, en un comentario bajo el vídeo reciente de Goldis mencionaste que había más aspectos de supervivencia en desarrollo. Y eso me emocionó mucho porque es algo que he estado esperando. ¿Tienes algún detalle sobre qué podrían ser esas cosas? Entonces, espera a los sistemas de madrigueras y de temperatura. Me pregunto cuántos meses más faltarán hasta que podamos jugar con el Ayo o al Rex. Quizá te sorprendas pronto. 2025 será el mejor año en cuanto a personajes Jaggables, solo espera un poco más. En 2023 tuvimos 6, entonces podríamos tener al menos 7 para 2025? Vaya, al menos podemos intentarlo. Oh, sí, los humanos han estado planeados desde el primer día. Espero que no afecte demasiado el jugar como dinosaurios entonces. Claro que tendrá impacto, pero eso va en ambas direcciones. Matar a un humano con un dinosaurio es muy fácil, pero las armas también son poderosas, así que ambos deben ser cuidadosos. De todos modos, tendremos opciones para personalizar los servidores, para tener solo dinosaurios, solo humanos o ambos, así que podrás elegir dónde jugar y no preocuparte por eso. Una pregunta más, Felipe, ¿qué pasa con las personas que se quedan acampando en rocas donde la alucinación del Dilo no puede alcanzarlas? Tal vez algunos peranodontes pequeños controlados por IA podrían atacarlos. Sí, eso está planeado. Creo que es raro hacer que los pteranodontes aparezcan, porque la idea original era que las alucinaciones fueran clones del Dilo. Supongo que necesitaremos repensar y rediseñar la mecánica del Dilo. Felipe, ¿puedes explicar las migraciones masivas? La migración masiva anula todas las migraciones de especies y las zonas de patrullaje durante el tiempo definido. En nuestros servidores oficiales, está deshabilitada. Sin embargo, los servidores privados pueden personalizar con qué frecuencia se actualiza una nueva migración masiva y cuánto tiempo duran. Una vez que una migración masiva termina, todas las zonas de migración y patrullaje vuelven a actualizarse como antes. Espero que en el futuro los servidores oficiales puedan tener al menos 150 jugadores. Eso no parece tan lejano. Cuanto antes establezca los valores de población a gran escala, antes saldrá este parche y podremos avanzar hacia el Maya. Si mal no recuerdo, el stamping aún no está terminado. Por lo menos no me lo han presentado para revisión. Glaive, estamos abucheando a Spiro. Ahora se ve bastante genial. Hola Kissen. ¿Será el espino cuadrúpedo cuando esté agachado o camine agachado? Capaz. Depende. ¿También se planea que Ellipsis sufra algunos cambios cuando se le agregue la habilidad de escalar? Sí. El acro se ve bastante genial. ¿Crees que Austro obtendrá alguna habilidad especial de combate, Kissen? ¿Cuál es tu definición de habilidades especiales de combate? Es difícil de decir, pero son cosas que lo diferencian de los demás en términos de combate. Como la mordida del cerato, la carga del carno, etc. Por ejemplo, había sugerido una mecánica de restricción de presa, donde varios austros podrían sujetar a la presa con la boca y arrastrarla detrás, ralentizarla, etc. El austro es bastante liviano en comparación con muchos de los otros animales en la isla. Si esperas un luchador cuerpo a cuerpo, tus expectativas no se verán cumplidas. El austro se va a centrar principalmente en presas más pequeñas y en su estilo de vida semiacuático. Esto no quiere decir que no pueda derribar presas más grandes o defenderse bien, pero no está diseñado con eso como un principio fundamental. Sin embargo, las capacidades de cualquier especie siguen dependiendo de la habilidad del jugador al usarla. Un buen manejo del personaje suele ser más importante que las estadísticas en la mayoría de los casos. El Baryonyx es una criatura, entre otras, en la que Brian y yo hubiéramos querido poder dedicarle más tiempo en los días de Legacy. Así que será gratificante finalmente darle vida de una manera que nos satisfaga. Algo similar a lo que hemos hecho con el Herrerasaurus. Me pregunto cómo sobrevivirá el Baryonyx con criaturas como el Deno rondando por ahí. Probablemente estará bien. Hay un aspecto en el ecosistema que veo que la gente suele olvidar. Una especie no tiene que ser físicamente más grande o más poderosa que otra para superarla. Solo tiene que estar mejor adaptada. Un Baryonyx completamente adulto puede no ser gran cosa frente a un Deinosuchus adulto grande. Pero un Baryonyx puede ser más que capaz de cazar con gran eficiencia a la población juvenil de Deinosuchus. Esto tiene un efecto en cascada sobre la población total de lo que de otro modo sería una especie Apex. Así que, si eres un Baryonyx que se preocupa porque haya demasiados Deinos alrededor para impedirte ser eficaz en el agua, entonces supongo que ya está decidido qué tipo de carne debe estar en la cima de tu menú. Pero, por supuesto, juega como quieras. Solo digo. Me gustaría saber cómo le va a Yonkake.
¿Hay algo interesante con los humanos últimamente? Muchas cosas. Tengo la esperanza de que el trique sea una verdadera bestia. Por favor, dime que estoy pensando de la manera correcta. Ese es el plan. Esos cuernos no están solo de muestra. Me pregunto si algún día existirán mutaciones con o sin plumas. ¿Podrían ser realmente raras? ¿Cómo mutaciones? Probablemente no. Ahora bien, esto es solo una idea que hemos considerado en el pasado, no significa que realmente vaya a suceder. Pero hemos pensado en que tal vez, algún día, se podría permitir a las personas elegir entre jugar con una versión con o sin plumas de ciertos animales específicos. Punch, ¿qué podría comerse a los insectos que vemos en los GIFs? Básicamente, sirven de sustento para animales pequeños y juveniles. Me da curiosidad saber si habrá ya más grande en el futuro. Con los apex como el rex, el espino y el halo, será difícil evitar que mueran de hambre en un servidor vacío. Los apex no están destinados a sobrevivir a base de IA, necesitan cazar jugadores o reducir la competencia, es decir, otros apex. Recuerden que si tienen una pregunta que les gustaría hacerle a los desarrolladores, pueden dejarla en los comentarios y me encargaré de preguntarles a ellos directamente.